Es el martes, ya día 30 de este mes de septiembre 2014. Hoy amanecemos con una entrega más de su espacio informativo Enfoque de Actualidad, un programa diseñado para que usted se informe de todo cuanto acontece aquí en San Cristóbal y todo el territorio nacional. Para hoy, dice la Oficina Nacional de Meteorología que podemos tener un cielo despejado con escasas posibilidades de lluvia en la zona sureste y noreste de la República Dominicana. Señores, hoy agradecidos del Creador por la oportunidad que nos brinda a ustedes y a nosotros de compartir una nueva entrega de este su espacio matutino, pero que también se transmite todos los días a las 4 de la tarde y a las 10:30 de la noche. Señores, resulta interesante, pero también un poco preocupante, la situación que se está observando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana en esta provincia de San Cristóbal, pero específicamente, muy especialmente en el municipio cabecera, en donde la situación se evidencia con más claridad. Para nadie es un secreto que en San Cristóbal hay dos fuerzas muy fuertes, muy grandes, que tienen concentradas ambas, la mitad y la mitad, si se quiere decir, del partido en el municipio de la provincia de San Cristóbal. Hay dos sectores del PLD que son los que dirigen a la militancia, los que concentran en sus tendencias toda la fuerza del partido. Eso lo saben los PLDistas. Por un lado está el sector del senador Tommy Galán, que es una de las fuerzas de más poderío en estos momentos específicamente, en donde un grupo de dirigentes, de militantes, responden a los lineamientos de este. Por otro lado, está la fuerza de los Montás, que también tiene aglutinada una gran cantidad de dirigentes importantes del PLD en el municipio y en la provincia también de esta ciudad de San Cristóbal. La situación se torna, como dije al principio, interesante, pero a la vez preocupante, porque en estos momentos la fricción que hay entre esos dos grupos es tan fuerte que si las elecciones fueran mañana, ganara el PRD. Si las elecciones fueran mañana, aquí en San Cristóbal, por la alcaldía municipal, el síndico sería el que presenta el PRM o el PRD. Y es lamentable tener que hacer esta reflexión, ya que en el PLD hay destacados dirigentes de ese partido que aspiran a ser alcalde y alcaldesa, como es el licenciado Julio César Díaz, la joven Ingrid Luna, el exalcalde José Bienvenido Montás y también el periodista y actual diputado Nelson Guillén son los candidatos que tiene el PLD aquí en el municipio cabecera. ¿Qué es lo que se está dando? ¿Que por qué nosotros hacemos la reflexión de que si las elecciones fueran mañana ganaría el PRD, a pesar de los buenos candidatos que tiene el PLD, precisamente por esas dos fuerzas de choque que hay en el PLD aquí en San Cristóbal? El senador Galán tiene el interés de imponer un candidato de él, de su equipo, para que sea el representante por el municipio cabecera a la sindicatura. Ese candidato del señor Galán, según las informaciones,
es Nelson Guillén. Lamentablemente, el señor Galán, el señor senador, tiene varios candidatos, pero se ha inclinado por el señor Nelson Guillén, a pesar de que a lo interno del PLD, en la base del PLD, el señor Julio César Díaz tiene una preferencia mayor, por muchas razones, pero por dos fundamentales. Julio César Díaz es un conocedor del partido, es un miembro de muchísimos años a lo interno del PLD. Julio César Díaz conoce ese partido, conoce la base del PLD, ha sido un trabajador, como decimos, de muchos años en el PLD y fue regidor, es el actual gobernador y también tiene una buena preparación en materia municipal. Es el único que ha escrito sobre municipalidad en San Cristóbal. Por su paso por el ayuntamiento como regidor, adquirió una vasta preparación y está bien calificado para ser el candidato alcalde por el PLD. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Y esto hay que decirlo. El señor senador de la provincia tiene interés de sacrificar la candidatura de Julio César Díaz y imponer la de Nelson Guillén por encima de la de él. Y esto puede provocar una situación difícil en ese equipo político, ya que los seguidores de Julio César Díaz saben que a lo interno del PLD le van a dar una pela a el señor Nelson Guillén. Pero se quiere doblegar la voluntad de la base del equipo político del senador para que opte por otra posición que no sea la de la candidatura a alcalde. Pero lo más peligroso de la situación del PLD aquí en San Cristóbal, a lo interno, es por la candidatura del señor José Bienvenido Montás. Ese sector del senador, o más bien, el sector no, para ser más responsable y objetivo en nuestro pronunciamiento, el senador Tommy Galán, por la fricción y por la situación personal que existe, difícil entre él y el señor José Bienvenido Montás, en estos momentos, si la candidatura del PLD la gana José Bienvenido Montás, el senador Tommy Galán no apoyaría, oigan esto señores, una candidatura del señor José Bienvenido Montás a la sindicatura por el municipio cabecera. Y es ahí en donde puede ocurrir lo que ocurrió hace 4 años, en donde precisamente se acusa, dirigentes importantes del PLD, acusan al senador Tommy Galán de conspirar en contra de José Montás para que éste salga de la sindicatura, como ocurrió hace 4 años. Por esa situación personal entre ellos, que nada beneficia a la base del PLD, en nada ayuda al PLD los intereses particulares de sus altos dirigentes. Si en estos momentos San Cristóbal está pasando por una situación difícil en lo municipal, precisamente se debió a esa trama, porque eso es un secreto a voces, que desde la oficina senatorial se llevó a cabo en contra de su propio partido, en contra del candidato de su propio partido, que en ese entonces era José Montás, y dio al traste de la derrota en el ayuntamiento. Y si estamos pasando muchas dificultades en el plano municipal, es precisamente porque el senador, supuestamente, algunos dirigentes del PLD, obró para que así sea. Entonces,
¿Cuál es la reflexión en estos momentos? Que producto de la fricción interna y las luchas intestinas del PLD aquí en San Cristóbal, entre los Montaz y entre Tommy Galán, ambos no se van a apoyar. Oigan esta situación. Si José gana la convención, Tommy Galán no lo va a apoyar a la candidatura a síndico. Y eso puede dar como resultado que el candidato del PRD entonces gane las elecciones. Si José no tiene ese apoyo de ese grupo, de ese sector importante del PLD. Y esa situación en estos momentos es así, lamentablemente. Lo único que puede salvar un poquito al PLD es que el candidato sea Julio César Díaz. Esa sería como un ente de equilibrio y hasta el sector de José Bienvenido Montaz se atrevería, según las informaciones que manejamos, de apoyar al candidato Julio César Díaz, si es este el que logra el consenso. Pero si es el otro, el sector de los Montaz, no van a integrarse al trabajo. O sea, que el señor Tommy Galán está presionando para que sea el otro, que sea Nelson Guillén, sabiendo que a Nelson se le puede alejar no solo el sector de los Montaz para el respaldo, sino quién sabe si ese sector, que también lo van a sacrificar para que sea Nelson, también puede quedar de los brazos cruzados. Entonces, la reflexión va en el sentido de que por las luchas internas, sino por la situación personal difícil entre los Montaz y el señor Galán, la candidatura a síndico por el PLD aquí corre todos los peligros del mundo. Es más, hay algunos que se han atrevido a manifestar que José Montaz puede ir como candidato a alcalde de cualquier otra organización. Oigan este dato que es todavía más grave. Si le cierran en su partido a lo interno, no le permiten la candidatura, él puede ir alcalde por otra organización. O sea que es todavía una situación más difícil, que lo único que puede salvar al PLD aquí es que sea el candidato Julio César o también puede ser José, porque esto puede unificar. Pero el problema radica que si es Nelson Guillén, la división se va a producir de una forma muy, pero muy lamentable para los dirigentes de la base, que tienen que, ya para concluir, no dejarse llevar de los altos dirigentes que tienen sus problemas resueltos. Yo creo que los militantes, los dirigentes del PLD aquí, deberían apoyar el candidato que elija su partido. No dejarse influenciar porque altos dirigentes le digan no apoyen, no se vayan por ahí. Pues esa situación yo creo que tiene que ser una voluntad libérrima, democrática y una decisión de la propia base de ese partido que tiene que saber los mejores intereses para ellos y no los más importantes intereses para quienes lo dirigen. Esa situación está bien difícil aquí y puede producirse una división muy, pero muy fuerte a lo interno del PLD en nuestra ciudad de San Cristóbal. Buenos días, Mercedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas que nos ven a través de Cablevisión Canal 8 y también los que nos ven a través de la magia del Internet. Un día radiante y feliz de estar de vuelta con ustedes. Yo me río, señores, porque a veces uno le da ganas casi de llorar. Mi compañero Santo Doñé tenía un programa de radio que
en una de las emisoras locales que tenemos aquí en San Cristóbal. Fruto de una posición que él ha mantenido en sus análisis políticos, de que hay gente que no está calificada, aunque tiene derecho a hacerlo, de acuerdo a su consideración, hay gente que no está calificada para aspirar a una de las posiciones selectivas del país, y precisamente la de hacer las leyes y manejar asuntos legales con los cuales se dirige el país. Bueno, como la historia ha demostrado, que cualquiera puede optar por esa posición porque la ley así lo establece, pero por un asunto ético que aquí en San Cristóbal todos y todas nos conocemos, él ha mantenido su posición de que hay una persona que aspira, que tiene bancas de apuesta con ilegales. Tiene un grupo de bancas de apuestas ilegales, por lo que lo descalifica para la posición, si fuese una persona que se respetara y no tuviese unos acólitos que bailan como los monos por 3 pesos. Pero me quedé sorprendida, o no me quedé sorprendida, porque yo tengo en mi posición, no todo el mundo tiene que ser igual que yo, no todo el mundo tiene que pensar como yo. Hay libertad de criterio y también hay que ejercer la tolerancia. Decía José Martí que el periodismo es, cuando se habla del apostolado del periodismo, comparaba con los médicos. Y un médico hace una cuestión práctica, que también está incluida en todas las profesiones, debe estar la ética, pero que el periodismo tiene una cuestión más sublime en un aspecto de la sociedad, no en el aspecto de salud, porque para mí el médico eso es lo máximo, es lo que está más cercano a Dios. El médico y el maestro es lo más cercano que están al Padre. Pues tenemos un compañero que fruto de esas posiciones ha sido sacado del aire y también ha sido prácticamente amenazado de sucederle algo, y ya sabemos, aquí en San Cristóbal hay precedentes con ambientalistas y hay precedentes con periodistas también. Y aquí cualquiera, y como va el país con el sicariato, cualquier persona puede tener el temor de su vida, y el miedo es libre, y lo más preciado es la vida. Usted puede tener todo el oro del mundo, pero la vida y la salud son cosas muy importantes, y sobre todo cuando se tiene familia. Pues me quedé sorprendida cuando un colega, que es parte del sindicato, él es de Manuel Solano, hablo responsablemente porque él lo hizo de forma escrita, yo lo estoy diciendo de forma verbal, pero este programa, todo lo que yo lo digo de manera responsable y consciente. Hágale roncha a quien le haga roncha. Y si es necesario perder la vida por ello, también la pierdo. Porque vine un día para irme un día, no me voy a quedar eternamente. Y a mí me llorarán poco porque yo no tengo descendientes. Así que no pierdan su tiempo quitando esta boquita del medio. Pues me da mucha pena que Manuel Solano haya emitido una opinión escrita referente a nuestro colega. Él dice que está dispuesto a defenderlo en los tribunales, haría las veces del abogado del diablo. Está dispuesto a defender a Santo Doñé en cualquier instancia de manera jurídica, pero que Santo Doñé debe ir a la fiscalía y hacer la querella o denuncia de lo que le está sucediendo y presentar pruebas de que esos señores hablaron de quitar del medio, que tenían que resolver con Santo Doñé un asunto grave. Y le resta calidad a la posición de mi compañero y prácticamente lo pone como un oportunista
como una persona que no tiene valía, porque ya después que está dispuesto a ir a los tribunales por Santo Doñino. Pero a la vez está dispuesto a ir a los tribunales si Santo Doñé presenta las pruebas de que esas personas se reunieron para hacer desmanes, para planificar en su contra. Ese compañero que es abogado, tiene de profesión abogado, también es periodista, y también el ambiscón, porque hay que saber, todo el mundo sabe, aquí todos nos conocemos, también el ambiscón, de un grupo de políticos o de politiqueros, y todo el mundo sabe su accionar. Es una persona muy humilde, en el trato muy afable, pero es un lambiscón. Entonces está del lambiscón del señor Alexis Sánchez. Le ha hecho roncha la posición que ha mantenido mi compañero Santo Doñé, de que Alexis Sánchez no tiene calidad para aspirar, aunque sí tiene derecho. Eso lo digo yo, que tiene derecho, porque así lo establecen las leyes dominicanas. Ahora, los legisladores tendrían que cambiar eso, ser un poquito más estricto en cuanto a las aspiraciones de la gente, pero es abierto. Entonces, este señor, Emmanuel Solano, que tiene un blogspot que se llama La Verdad de Ahora. En este blogspot hace este comentario de que él estaría dispuesto, a través de los distintos organismos gremiales que tenemos aquí en San Cristóbal y en el país, de, para periodistas, como es el Colegio Dominicano de Periodistas, el CDP, como lo es el SNTP, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Pero es si Santo Doñé le presenta las pruebas de que esas personas, de que el señor Rudy Mesa y de que el señor Blas Uribe, o Arcadio Uribe, que es el nombre correcto, que también es periodista, le presenta las pruebas de lo que ellos estuvieron tramando aquí en la ciudad de San Cristóbal, de no se sabe qué tipo de agresión se podía establecer, porque no quedó claro el asunto, pero sí, alguien que estuvo en el lugar le dio cuenta a Santo Doñé de lo que estaba sucediendo. Mire, Mercedes, pero déjeme terminar. Entonces, el señor Emmanuel Solano, que es mi amigo, lo considero mi amigo, aunque para mí, a partir de ese escrito, es enemigo de los periodistas. Para mí, para Mercedes Castillo, y lo digo claramente, yo hablo claro y sin miedo, estoy dispuesta a lo que sea, es mi amigo, pero a los amigos hay que quererlos con sus defectos, nadie es perfecto, respeto su posición. Entonces, al final del escrito, estaba buscándolo, al final del escrito, porque quería compartirlo con ustedes, pero ustedes pueden buscar ese blogspot que se llama La Verdad de Ahora. En su escrito al final, él dice que Santo Doñé quiso hacer bulla con esta posición para que el programa radial que ya fue quitado, que es otra cosa, que si aquí los periodistas nos respetáramos, pero nunca pensamos que nos puede suceder a nosotros. Nos falta solidaridad. Si nos respetáramos aquí, los dueños de medio, no hicieran los desmanes que hacen, ni los desacatos que hacen, ni las exigencias que le hacen a gente que tiene programas, que está pagando su dinero, gente que no conoce de la profesión periodística y que quiere doblegar porque tiene 3 pesos, que no es ni siquiera mucho, 3 pesos. Y quieren doblegar a los periodistas que le hacen el medio. Y se quieren meter a periodistas también. Pero el sindicato y el colegio aquí lo permite eso. Amén. Yo no soy de ninguno de los dos gremios. Yo soy una periodista freelance, independiente, que no pertenezco ni al CDP ni al SNTP. Pero ese señor al final dice que usted, Santo Doñé,
hizo esa laraca, esa palabra puse yo, esa laraca, para que el programa suyo, que ya no está en el aire, es decir, él se siente satisfecho de que ya el programa no está en el aire, porque fue forzado el programa a salir del aire, de que usted hizo eso para que su programa tomara rating. Es decir, lo puso en la posición de algunos colegas que hemos tenido o que tenemos aquí en San Cristóbal. Y a veces la gente juzga por su condición también. Mire, yo quiero simplemente hacer dos aclaraciones. Primero, el programa sigue en el aire. El que no está en el aire soy yo. Y no salí por la situación de las denuncias con ese caballero, Alexis Sánchez, sino por otras situaciones que no viene al caso ahora explicarla. Sí voy a tener una reunión con los ejecutivos, si no cambian algunas condiciones de trabajo, bueno, yo no sigo, no trabajo así. Sí, pero si aquí hubiese un sindicato que se respetara, eso no sucediera. Entonces. Pero como lo que busca es llenar posiciones para curriculares, para decir yo fui presidente o secretario general de sindicato, no para ayuda, ni son gremialistas nada. Las denuncias para que... Para pedir es que son gremialistas. Las denuncias que hago y he hecho en los medios que trabajo, tanto aquí como allá, eso no fue la causa de mi salida. Ayer el programa funcionó, yo no estuve por esa situación que estoy aclarando. El programa sigue en el aire. Ahora, con relación a lo de ese colega comunicador, a mí no me merece importancia, porque yo sé por dónde quieren desenfocar el asunto. Quieren que yo me enfrente en una discusión con este caballero o con los demás, ¿verdad? Entonces, por ahí no es donde está el asunto. Mientras ellos me quieren pedir a mí que presente pruebas de la denuncia, lo que deberían ellos... Eso no se le pide a ningún periodista. Ellos, o él más bien, para ser más claro, Solano, lo que debe es invitar a su jefe, a su patrón, que me lleve a los tribunales para que allí se esclarezca. No, él dijo, ahí en el escrito sí, dice que usted está sujeto a demanda. Sí, él lo que tiene que demostrar, su jefe, que lo que yo estoy diciendo es mentira. Que las bancas de lotería que él tiene, ninguna están ilegales. Eso es lo que en ellos tienen que preocuparse por eso. No, pero ese no es el enfoque que le da. Sí, no, porque, claro, de la reunión no, que sostuvieron sí, porque quieren, sus acólitos. Quieren porque no le quieren dar importancia a eso. No, claro, porque ¿verdad? Eso le baja la calidad. Porque el tema es ese, que ese muchacho es un infractor de la ley 139. Entonces, no quieren mencionar eso, ni quieren darle importancia a eso, porque la razón de todo esto es esa. Que él no tiene argumentos, ni tiene ninguna, si se quiere, posición ética. Pero él tuvo un problema, ¿verdad? Él tuvo un problema. Ese con empresario. Con el director de esa emisora, oye, él tuvo un problema con el director de esa emisora. Que iban a ir a los tribunales, se iban a ir a los puños, e iban a ir a los tribunales, porque él dijo que el joven... Espinosa había tenido problemas en la tarjeta de solidaridad. Que eso el asunto es que y él... hubo un problema. Entonces yo creo que la gente debe ser un poco solidaria, no mucho, pero no, aunque sea un poco. Lo que quieren porque es porque a cualquiera le pasa. No. Lo que quieren es ese grupo que son lacayos, que son aduladores, que quieren congraciarse con los jefes para así mantener su pan sopado seguro. Y eso a mí no me interesa. Yo no he visto esas informaciones ni le voy a hacer caso. Porque cuando tú estás seguro, cuando tú estás abrazado de la verdad, tú no necesitas más fuerza que esa. Ahora, ese caballero no tiene calidad y lo sostengo. Hasta que no cierre todas esas bancas ilegales que él tiene, no tiene calidad para aspirar a representar al pueblo de San Cristóbal en un congreso. Entonces, lo único que yo he dicho es eso. Ahora, cuando me demuestren lo contrario, entonces... Exacto, como no lo tiene tampoco amor este y paz, tema, Rafael ¿verdad? Abreu. Este tema se cierra ahí mismo, pero quieren desenfocar el asunto y llevarlo por otra vía para que no se siga debatiendo la violación a la ley de ese candidato que quiere ir al Congreso a hacer ley. Pero bueno, eso
no tiene ninguna importancia para mí. Vamos a ver lo que tiene los periódicos. Para usted no tiene importancia y relevancia, pero para mí, para la clase periodística, la revista y la importancia. Porque se supone, se debe suponer que los mangueros no se pisan la manguera. Pero como aquí en San Cristóbal hay tan pocos medios, entonces hay periodistas que se sienten cuando ven que otro está cosechando éxito, que se va expandiendo. Entonces se sienten amenazados. No, pero también es un asunto de falta de calidad. Pero claro, ¿verdad? Que sí. Cada persona tiene una formación y cuando usted no tiene en su espíritu, en sus virtudes, ciertas cosas, eso para usted ve en los demás como una amenaza. Y la gente... Por la falta... Se apandilla y mira que él de esa manera. Es un buen profesional, pero entonces... la necesidad del pesito lleva a eso. El que yo creo que quiere pescar en río, en mar revuelto es él. El que quiere obtener protagonismo relevancia. Y relevancia es él, que se está cogiendo un tema que a él no le incumbe. Bueno, pero él es de los asesores. Que él no tiene nada que ver, que nunca se ha mencionado. Él lo que quiere es meterse en el debate para así él conseguir una relevancia o sonar porque no suena en ningún lado y quizá por eso es que él tiene el interés de cogerse este pleito para él. Bueno, que pero los no comentarios le que daño. Algunos periodistas han vertido, esto fue en Facebook, que algunos han hecho, lo han descalificado. ¿Cómo lo descalifico yo? Es mi amigo. Mira, de Manuel Solano, tú eres mi amigo, pero te pones esa actitud. Yo admiro a algunos que trabajan con Alexis Sánchez, que son comunicadores que reciben el pago de la publicidad que y de los trabajos, claro, periodísticos. Son, tienen derecho. Y admiro a algunos que se han mantenido callados, ni a favor ni en contra, pues han mantenido una actitud correcta. Pero ese lacayo, ese adulador, ha querido defender lo que no se puede defender. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Sí, señor. Vamos a ver lo que dicen los titulares de los medios. El presupuesto en el Congreso. En el día de ayer llegó y hay una comisión ahí interesante. No pidan justicia, dijo Mariano Germán. Que no tengo estudiar. Ni para nombrar un abogado ayudante. Muy peligroso eso que dice el presidente de la Suprema. Para que lo sepa. Una amenaza prácticamente. Sí, señor. Bueno, señores, vamos a nuestro recorrido por la prensa nacional escrita de mayor circulación en esta nuestra provincia de San Cristóbal. Los rotativos, Listín Diario y Hoy, martes 30 de septiembre del 2014. En la portada del Listín Diario tenemos que racionalización del agua potable en Santiago ante escasez. Expone la FAO resultados de medidas para combatir la pobreza. Danilo se reúne en Roma con inversionistas de República Dominicana e Italia. Presupuesto de 2015 será sometido a comisión bicameral. En el desayuno del Listín, los productores de Baní advierten que están al borde de la quiebra. Denuncia atraviesan serias dificultades por falta de agua en el canal Marcos A. Cabral. Sí, está sequecito. Material de República Dominicana se exhibirá en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. ¡Qué bueno! 6 partidos solicitan el reconocimiento de la Junta Central Electoral. En el editorial Listín Diario, SOS para Baní. Continúan presiones en Hong Kong por más autonomía. Abogan por apoyo de la sociedad a favor de los repatriados. Señores, eso es una pena lo que está sucediendo con los repatriados. Esa es una serie especial que tiene el Listín Diario que vale la pena leerla. Pasemos al periódico Hoy. Un año espectacular. Nelson Cruz, Johnny Cueto, Albert Pujols, Fernando Rodney y David Ortiz se lucieron. Natán Yahoo, Irán es la amenaza más grave a la que se enfrenta el mundo. No me diga, y tú no, matando niños. Fedomo reclama más fondo para cabildos. Extranjeros recibirán pronto 200 carnets. Apagones afectan la seguridad fronteriza. Suspenderán agua por mantenimiento. Collares engalanan belleza femenina. Poder Ejecutivo somete proyecto bonos de 110.888 millones para financiar presupuesto. El servicio de la deuda pública absorberá el próximo año
189.634.9 millones, equivalentes al 41% de los ingresos fiscales. Tribunal suspende referendo de Cataluña. Comisión estudiará precios de Internet. Presidente también se reunió con legisladores y empresarios italianos. Visitas buscan romper modelo asistencialista. Proyecto de presupuesto llega al Congreso. Presidente de Suprema Corte de Justicia afirma no mendigará un aumento al presupuesto de la justicia. Recordemos que este es un hombre de la casa de Leonel Fernández. Bombarderos de coalición no detienen avance de yihadistas. Estas son las principales informaciones contenidas en los rotativos Hoy y Listín Diario, los de mayor circulación en nuestra provincia de San Cristóbal. Vamos a un corte y continúe con Enfoque de Actualidad. Actualidad, los temas que día a día son noticias. Tempranito levántate bien informado en tu programa Enfoque de Actualidad, conducido por los destacados periodistas Santo Doñé y Mercedes Castillo, de lunes a viernes, Enfoque de Actualidad, desde las 7 de la mañana, por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Diario Acontecer, un programa de entrevistas y reportajes con todo el acontecer de San Cristóbal, con la conducción de William Alcántara y Santo Castro, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar, orgullo nuestro. Las mejores producciones cinematográficas están aquí. Drama, suspenso, emoción. Tus actores favoritos lo puedes ver y disfrutar en tu Canal 8. La comodidad en tu hogar, orgullo nuestro. La música, la alegría y diversión están presentes en nuestra programación. Cuando el reloj marca las 12, conéctate con tu espacio Meridiano Musical. Meridiano Musical, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Únete a la Vía en Carreteras y acompaña a Joel Ramírez a descubrir los destinos más importantes y atractivos del país, haciendo diferentes paradas hasta convertir tus domingos en la revista. Música, cultura, entretenimiento y la mejor diversión. La revista con Joel Ramírez, domingo 9 de la noche y los miércoles 6 de la tarde, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Acompaña al periodista Julito Pereira y sus invitados a debatir y analizar los hechos noticiosos del día a día en su espacio Equilibrio. Hazte parte de la propuesta televisiva que por años ha estado cerca de ti. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Tiempo de Restauración es un espacio dirigido a toda la familia. Esta noche queremos darle la bienvenida y decirle qué bueno que estás con nosotros. Como cada miércoles estamos aquí, donde tratamos temas fundamentados en la Biblia. Pidan y Dios le dará. Es un programa donde tenemos testimonios de cómo Dios ha restaurado las vidas. También tenemos videos, noticias, entrevistas y mucho más, bajo la conducción del pastor Marín García, Nelvin Peralta y Kelvin Peñaló. Tiempo de Restauración, todos los miércoles a las 9 de la noche por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro.
Mujer, eres madre, esposa, hermana, amiga. Mujer, eres centro y equilibrio de la familia, espejo donde se mira la sociedad. Mujeres de fe, mujeres de unción. Por eso, te esperamos cada jueves a las 9 de la noche y juntas harán un recorrido de espiritualidad y amor. Entre amigas, con Mujeres de Unción, por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Cuando los pueblos sufren en su corazón. Bueno, señores, la democracia, las libertades públicas son a veces exageradas en algunos lugares. Sí, en los Estados Unidos, específicamente en New York. Mercedes, usted tiene por ahí parte de lo que ocurrió. Sí, se ha estado hablando mucho sobre la manifestación espontánea. Quiero destacar eso, No fue nada planificado. El video que ustedes van a ver. No es que se hizo, no. La gente se dio cuenta, y se está hablando mucho en la prensa sobre eso, yo traje un fragmento del video. Cuando supieron que Leonel Fernández estaba reunido en un edificio, en un restaurante, la gente se fue aglomerando y se hizo la manifestación espontánea, que es lo que yo le doy mayor relevancia, de que fue espontánea. Intentaron sacarlo por la puerta de atrás y la gente también estuvo por la puerta de atrás. Y por la puerta de atrás entonces empezaron a sacar a algunos de los de las personas que estaban allí dentro y a Leonel Fernández hubo que sacarlo por la parte lateral. Quiero decir con esto, yo soy una mujer que voy a muchas protestas, a muchas. Pero también hay una cuestión que me preocupa, lo que dijo Mariano Germán sobre la justicia. Y yo creo que lo que se debe hacer o tratar, como hemos tratado, de llevar a los tribunales al doctor Leonel Fernández. Si salió bien, amén. Si salió mal, pues que pague las consecuencias. Pero hay palabras y hay cosas que se dicen en ese video, quiero advertir eso, con la que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que la gente se someta a la acción de la justicia y que la justicia sea que determine. Vamos a ver si nuestro señor director Alexander Vega, que siempre está muy dispuesto y siempre está puntual en este tipo de cosas. ¡Vamos!
que escucharon palabras fuertes, eso es la consecuencia. Desde luego en Estados Unidos están las libertades un poquito más amplias que en el nuestro, pero esa es la consecuencia de archivar un expediente. De archivar un expediente, eso fue espontáneo, que es lo que yo más peso le doy, a que fue una actividad espontánea. No estoy de acuerdo con las palabras vertidas. Hay personas que merecen respeto, pero bueno, eso fue lo que sucedió. Señores, en un recorrido hecho por los principales parques de este municipio de San Cristóbal, se pudo comprobar el gran deterioro de los mismos. Es lamentable observar cómo esos lugares de esparcimiento y recreación, están sin iluminación, claro, y tampoco... Sin tampoco nadie que cuide del ornato. Ahí ustedes están observando, es el Parque Aniceto Martínez, es el que está allá en la entrada del municipio, bueno, en la entrada del pueblo, en la sí. Constitución, allá por Los Molinas casi. Ese parque, la Puerta muy de la lindo. Hacienda, ¿verdad? Un parque que se construyó recientemente, hace como 4 años, y está en un abandono total. Ahí los delincuentes que atracan en la 6 de noviembre lo cogen ahí como base, como que esa es su base de operación ahí para ellos hacer sus fechorías, planificar, meterse su droga ahí, y hasta han violado a algunas mujeres ahí. Esa situación yo creo que tiene que ameritar la atención de las autoridades. Este es el monumento. Esa es la Plaza de los Constituyentes. También hay que ver cómo ese parque, ese monumento que se ha convertido... Que es el símbolo ya de San Cristóbal. Se ha convertido en el símbolo de la provincia. Esa Plaza de los Constituyentes que construyó el exalcalde Nelson de la Rosa está abandonada. Y que fue diseñada abandonada. Por el arquitecto Rudy Almontaz. Está totalmente abandonada. Y también los delincuentes de Jeringa, Las Flores, Zona Verde. No, pero ahí al menos en la noche hay una patrulla policial. Sí, hasta muy temprano a las horas de la noche. Pero ahí después, ahí no hay ninguna supervisión, ningún patrullaje, excremento, personas que deambulan van a amanecer ahí y hacen de eso un baño público. Es una situación de descuido por parte de las autoridades municipales. El recién remozado Parque Piedras Vivas, que también duró más de 7 meses cerrado, todavía está cerrado. Ahora falta que lo acondicionen, le quitaron ya parte de la del zinc, de la protección que le habían puesto para su remodelación, pero todavía permanece cerrado. El Parque Central, que es como conocido como el Parque Colón, o como es que usted le dice, ese parque, Plaza de la, de ese parque fue construido en el 1936 y se llama Plaza de la Constitución. Bueno, ese es el nombre. Es el Parque Central como lo conocemos todos. Exacto. Ahí hay unos árboles, unos nins, señores, que eso ya, hasta el que no sabe absolutamente nada de ornato, de medio ambiente y de jardinería. Sabe que ya esos arbustos, tú ves que están ya levantando los mosaicos y rompiendo todo ahí. Que están creciendo de una forma exagerada. Para que se deteriore, para que entonces haya que hacer una contratación nueva. Y no se puede lograr la poda de esos árboles. No se puede ¿quién lo va a podar? Sembrar otros que no, que den sombra, pero que no rompan con su raíz. Yo recuerdo, ¿verdad? Todo el piso, todo lo que es hasta los bancos, hay muchos que están levantándolo. Es una situación que de deterioro, de descuido y de abandono, que la gente ve como que no hay quien se interese en eso. ¿Y quién? Es el único de los parques que ahora mismo lo limpian, por lo menos de 8 a 9 de la mañana hay un grupo de mujeres que barren. Pero después, ni el Parque Piedras Vivas, que está todavía cerrado, ni la Plaza de los Constituyentes tiene un servicio. Y ni qué hablar de los parques o de las áreas verdes que están en zonas que no son del casco urbano. Ay, mamá, ahí es que la puerca tuerce el rabo. A la verdad que la policía municipal que existía hace 4 años hacía una labor de supervisión, de vigilancia, no solo de los parques, sino también de los monumentos de nuestro municipio. Y usted veía la supervisión, el cuidado, pero ya lamentablemente no sé qué ha pasado con esa policía municipal, que no se ve, no se nota,
y lamentablemente hay un descuido en los parques y en las áreas verdes también, que algunas fueron convertidas en jardines, ¿verdad?, que eran vertederos municipales improvisados, y en la gestión de Nelson fueron acondicionados y fueron convertidos en jardines. Hablando de gestión, yo recuerdo cuando en los inicios de esta gestión, la presente, que estaba Aiches a cargo de Ornato, y hasta en los caminos de Atillo, por ahí, se le daba mantenimiento, se limpió todo eso, pero ya eso se olvidó. El ayuntamiento, ¿ustedes saben qué está? Ahora van a reciclar muertos. El único parque que está siendo atendido es el Parque Eugenio de Jesús Marcano, porque se lo cedieron al Ministerio de Deportes. Por eso. El Ministerio de Deportes ha invertido ahí un dinero, construyó hasta unos carruseles, ¿verdad? Construyó, pintó y remozó ese parque, la verja perimetral también. Que hay que restablecerla, hay que arreglarla, tiene grietas. Todo eso fue bien, bien acondicionado, y hay un personal ahí que cuida de la limpieza y del orden de ese parque. Yo creo que si no puede el ayuntamiento atender a los demás parques, que se lo dé al Ministerio de Medio Ambiente para ver qué hace. Ahora el ayuntamiento va a reciclar muertos. ¿Cómo así? Bueno, como no tenemos cementerio, usted sabe que si a usted se le muere una persona y usted no tiene nicho, pues usted tiene o que pedir permiso en el Pomiero, en la Guama, uno de esos sitios, porque no hay donde usted, ya no hay terreno donde el cementerio municipal. Pues ahora hay unos venezolanos, el ayuntamiento municipal está en negociaciones con unos venezolanos que tienen un cementerio en Santiago, o que construyeron un cementerio en Santiago y lo manejan, y aquí van a hacer lo mismo. Un cementerio ecológico, vamos a reciclar muertos. ¿Y en qué lugar va a ser? Presumo que es en la zona de Sainagua, porque el ayuntamiento yo creo que dispone de poco terreno. Y que tener cuidado con la contaminación, eso es peligroso. No, precisamente eso es lo que se va a tratar, de que por eso digo que vamos a reciclar muertos. Lo digo en una forma jocosa, porque el cementerio va a ser ecológico. Y ya ese proyecto está, se llama la Puerta del Cielo, Puerta del Cielo es el que está en la capital. Entonces, presumo que es en la área que es por la que el ayuntamiento pagó unos casi 100 millones de pesos, y el proyecto se lleva precisamente unos ciento y pico de millones de pesos. Entonces, pero van a dotar a San Cristóbal de un cementerio que no tenemos. Lo que veremos es que entonces los pobres no podrán enterrar sus muertos allí. Bueno, lamentablemente ya estamos en la parte final por hoy. Recuerden que en la tarde a las 4 y a las 10 y media en la noche pueden ver este espacio. Bueno, cada día de lunes a viernes estamos acostumbrados a traerle una frase. En esta oportunidad traigo una frase de Miguel de Unamuno, quien fue ensayista, erudito, crítico, periodista, poeta y novelista, un gran representante de la generación de la literatura del 98 en España. Y él decía lo siguiente: la envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Miguel de Unamuno. Así nos despedimos de usted y de Enfoque de Actualidad. Será hasta mañana, si Dios, usted y yo lo permitimos, no sin antes desearle un feliz resto del día.